plantear el tema porque, ya lo decía Mari, llegaron a bordo de una motocicleta. Entonces vamos a abrir nosotros aquí el debate matinal, porque son 14 los distritos y contando que están pidiendo, exigiendo de que sea una realidad que ya no haya más motocicletas con dos pasajeros. Uno de los interesados en que esto se haga una realidad es precisamente Renán Espinosa, alcalde de Puente Piedra, a quien tenemos aquí en Estudios Centrales. Él lo va a explicar, y también en plenipotencia de la Mancomunidad Norte, ¿cuál es la sensación? Pero también tenemos la otra arista. Sí, estamos también con David Montes Quiñones, a quien le agradecemos también estar acá presente. Él es de la Asociación de Motociclistas del Perú, quienes vamos a conversar con el tema y entender las posiciones de cada quien, pero también lo importante es usted qué opina en casa. Para eso tenemos el código QR acá a nuestro costado, que lo puede escanear con su celular. Y la pregunta es, ¿qué opina usted? ¿Se debería prohibir las motocicletas con dos personas en la moto lineal? Exacto. Matinal los lee, ustedes ya lo saben, así que bueno, participen, vamos a estar también ingresando con sus comentarios. Señor Renán Espinosa, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buen día, bienvenido. Usted es uno de los que impulsa esta medida y la Mancomunidad Norte en realidad lo exige. Plantéela, por favor, ¿cuáles serían los alcances de esta medida? Porque indican que en otros países no ha funcionado. Buen día, Julio, Mario, buenos días, muchas gracias. Bien. Efectivamente, la realidad nos obliga a tomar medidas bastante drásticas, ¿no? Porque en nuestro distrito, incluso en un solo día, sicarios a bordo de motos han asesinado a 7 personas en un solo día. Y esto ha incrementado y ha colocado a Puente Piedra en el cuarto o sexto lugar de distritos con mayor cantidad de asesinatos, y el índice de criminalidad es cada día más alto justamente con esta modalidad. Claro, es obvio que hay muchos motociclistas de bien que trabajan, que usan su moto para pasear, para, bueno, ejercer sus derechos con toda libertad. Pero lamentablemente, la mayor cantidad de incidencias se da en este tipo de vehículos, por la facilidad que tienen las motos de subirse a una vereda, de huir con facilidad, de escapar de las autoridades. Entonces, hemos visto innumerable cantidad de imágenes, no solo lo que acaban de presentar ahora, sino otros durante todo este año y el año pasado, solamente incidencias de motociclistas asesinando a personas son más de 500 en el año 2023. 12.000 hechos delictivos solamente en la capital, perpetrados por motociclistas a bordo de dos personas. Entonces, esto es algo que nos ha motivado para privilegiar primero la vida y cautelar la seguridad de las personas. Esto está por encima de cualquier otra acción. Necesitamos desde cada distrito tomar acciones. Cada realidad puede ser distinto. Probablemente en la selva de nuestro Perú las motos sean utilizadas como un vehículo de transporte, como en otros países también. Uh-huh. En el Perú deben haber por lo menos unos 2,5 millones de motos. Uh-huh. En Colombia hay 11 millones de motos. Y allá han tomado acciones en la ciudad de Cali, en Barranquilla, en Bogotá. No es tan cierto cuando se menciona que hay informes que dicen que no da resultados. Se está leyendo a medias esos informes. ¿Qué dato tiene usted? Mira, el mismo estudio que ha hecho la Universidad del Valle refleja con claridad que en la ciudad de Cali, por ejemplo, cuando se volvió a la normalidad, la tasa de homicidios aumentó. El mismo estudio de la Universidad del Valle, que hoy han cogido como un ejemplo, dice que no se encuentra evidencia para poder certificar que esto da buenos resultados. El no tener evidencia no significa que no haya dado resultados. No tener evidencia significa que no hay una denuncia masiva de la gente, no hay acciones positivas. Pero ahora, la misma alcaldesa de Bogotá, el mismo alcalde de Bogotá entrante y todas las demás autoridades policiales de Bogotá, de Barranquilla y de Cali han informado que estas medidas han dado resultados, y la misma policía. Entonces, ahora, son amigo, acciones alcalde, que hay que ver y tomar en cuenta, porque lo primero es salvar la vida de las personas. Alcalde, como usted bien lo ha dicho, cada realidad es distinta, y es una frase que usted acaba de utilizar, ¿no? Partiendo de eso, tampoco justos no pagan por pecadores, entendiéndolo así. Lo cierto es que hay muchísima gente que utiliza también la moto como medio de transporte para llegar a su trabajo, para que sea también el sustento diario para llevar a su casa. Y en ese sentido también la otra parte, la cual esta vez la encabeza el señor David Montes, también tiene una opinión al respecto. Entonces, usted va a escuchar al alcalde, ¿cuál es su posición? Buenos días, primero, para agradecer el espacio que nos brindan. Me gustaría corregir al señor alcalde, porque el motociclista no comete delitos. Quien comete delitos es el delincuente. Independientemente del tipo de vehículo que utilice, ¿no? Entonces hay que aprender a cambiar la forma en que nos dirigimos a los grupos, porque el motociclista es toda aquella persona que utiliza la moto. Yo soy un motociclista y no eso me convierte en un delincuente. Por otro lado, hay que saber interpretar una tesis académica que indica que evidentemente no se ha encontrado evidencia de que estas medidas sean efectivas para la reducción de la delincuencia, citando el estudio que en realidad es de la Universidad de los Andes
de Colombia. Esto quiere decir que no se demuestra que estas medidas sean efectivas. Por otro lado, la delincuencia no se puede reducir con medidas de tránsito, porque aquí lo que se aplican son multas, son de retiro del vehículo. Al delincuente eso no le interesa. El delincuente no va a ir a pagar una multa, no le interesa si le retienen el vehículo porque no es suyo, se lo ha robado. Entonces, esto evidencia de que no cumple ninguna función en materia de seguridad ciudadana, pero por otro lado, contraviene de manera bastante terrible la economía de la gente, porque le están poniendo multas en algunos distritos de hasta 2 UITs. Cuando estas personas seguramente se han comprado la como moto. 10.000 soles entonces, ¿no? Estamos hablando de 10.000 soles cuando estas personas se compran motos de 3.000, 4.000 soles, porque evidentemente se les hace muy complicado adquirir un auto que está por arriba del doble o triple o cuádruple de este costo. Y estas multas van exclusivamente para estas personas, porque ya me dirá alguno de los alcaldes donde ya esta medida ha sido efectiva, si alguna de esas multas que ya han colocado han ido a parar en las cuentas de algún delincuente. Ahora, son ciudadanos, para poder contextualizar bien, quiero que el alcalde que también está impulsando esta medida, que se suma a 14 distritos adicionales, nos diga, a ver, el alcalde de Los Olivos, el alcalde de otras, también otros distritos indicaban de que esto, mientras no sea una iniciativa legislativa, no sería drástica, no sería perentoria, no sería real, sería en algunos casos una buena intención. ¿Cuál es la lectura que tiene usted de que sea una ordenanza municipal la que estaría prohibiendo a dos personas en una moto? No, sobre ese extremo hay una confusión, ¿no? Porque las ordenanzas tienen rango de ley y las ordenanzas justamente existen para que se pueda dar una norma de esta categoría en una determinada jurisdicción. La ley es una norma de nivel nacional. Justamente decía, y como lo recalcaba Mari, cada realidad es distinta. O sea, no podemos sacar una ley para prohibir un segundo ocupante en una moto en una realidad como Tarapoto, como Pucallpa, como Loreto, donde lo usan como transporte, como taxi. Acá en Lima, incluso en el mismo Surco, querían usar estas motos como estos motociclistas como transporte, como un taxi, que fue prohibido. Fue prohibido por una cuestión de peligro de la vida, porque no podía ser usado como taxi. Bueno, en fin, pero entonces las realidades permiten que una ordenanza regional o una ordenanza distrital pueda darse una determinada jurisdicción. Pero ya hay presentados proyectos de ley. El Ejecutivo ha anunciado que mañana va a sacar su decreto supremo para poder prohibir un segundo ocupante en la moto. La realidad nos obliga a esta situación. Yo he escuchado argumentos falaces. Dice, los robos también se cometen corriendo a pie, entonces hay que prohibir las zapatillas. También se cometen con bicicleta, hay que prohibir las zapatillas. O sea, con argumentos falaces no podemos fundamentar algo. El motociclista delincuente, obviamente que no va a pagar ninguna multa. El delincuente motociclista va a correrse de las autoridades. Lo que se procura acá es disuadir, poder identificar. Un agente de bien que tiene su moto no va a poder circular con tranquilidad porque va a respetar la norma. El que no quiere respetar la norma no va a contribuir en la lucha, alcalde, contra la seguridad. Eso es un tema y eso es algo que tenemos que aprender todos. Alcalde, lo que está diciendo es importante porque ¿cómo puede ser? O sea, ¿cómo serían las intervenciones? ¿Cómo sería la forma como, por ejemplo, dos personas irían en su moto? ¿No? ¿Cómo puede llegar a saber que esos son delincuentes o no? Es un ángulo justamente por importante. Eso vamos a identificarlo. Las personas de bien va a tener que acatar la norma y va a ser fácilmente identificado por las autoridades policiales, municipales, y se va a entender que no es una persona que quiere cometer un acto delictivo. Lo cierto es que también una moto con un solo ocupante también se ha visto casos de robo, de hurto. Y, ¿no? y a eso me refería justamente con el tema de la ordenanza, que más allá que tenga un rango de ley, es cómo se va a hacer para poder realmente cristalizar las intervenciones, las multas, cómo se va a poder discernir. Que es un tema aparte, el tema logístico, que quiero que tú, por ejemplo, nos comentes, que has hablado también seguramente con muchos motociclistas que están en esta parte de Lima, en la zona norte. ¿Cuál es la percepción allí? Efectivamente, acá hay un problema grandísimo que no se está tomando en cuenta. Como bien dice el alcalde, quien es una persona respetuosa de la ley, cumple la ley, cosa que no están haciendo los alcaldes porque están contraviniendo la ley 27181, que es la Ley General de Transporte, y contra la cual están sacando una ordenanza que no les compete, pero es un tema aparte. Si mañana me dicen que yo no puedo, por una ley, salir con mi esposa, con mi hija, con mi hermano, no lo voy a hacer. Al delincuente no le interesa. El delincuente, no porque saquen una ley mañana que le prohíba circular dos en moto, va a decir, uy, voy a armar mi currículum y mañana me presento a trabajar en una empresa porque ya no puedo robar en moto. No le interesa. Va a salir a robar. En Colombia ha pasado, migró la delincuencia de dos personas cambiar en moto a una sola persona en moto, o la persona lo esperaba en un sitio, lo recorría 2-3 cuadras para alejarlo de la zona del robo y luego se iba. O sea,
el delito se va a seguir cometiendo y es algo que las autoridades no quieren ver. Y lo que a nosotros, los ciudadanos de bien, nos interesa es que el delito se reduzca, no que el delincuente pase de robar dos en moto a robar uno solo en moto, o ahora me roban en mototaxi, o ahora me roban a pie, pero igual me van a robar. Ese es otro ángulo, ¿no? Exacto. O sea, que las formas pueden ir cambiando y acoplarse quizás a la realidad. Sin embargo, acá también es importante, tanto como escucharlos a ustedes, escuchar a la gente que desde su casa está mandando mensajes para también compartir su opinión. Eso. Vamos a justamente ver y leer algunos de estos mensajes que ya han llegado ahora a nuestro código QR. Y tenemos el de Gloria. Y Gloria dice, ATV Noticias Matinal, solamente una persona en moto es la opinión de Gloria. Peter, ATV Noticias Matinal, de acuerdo con el alcalde de Puente Piedra. Ya empiezan a tomar ahí cada uno su preferencia. Ramiro, esta propuesta no soluciona la criminalidad. Neri dice, ATV Noticias Matinal, soy motociclista, pero no soy delincuente. Lo que también decía usted. George, pienso que toda persona individual en moto debe contar con su identificación de trabajo. Vamos con otro televidente, Frank, los moteros no respetan nada, dice él, se meten entre carriles en el circuito de playa, se adueñan de toda la pista y se ponen a hacer sus piruetas, uno le reclama y se ponen malcriados, indica el televidente. Rito, estoy de acuerdo que solo una persona opere en moto, caso contrario, que se coloque un chaleco con la placa de la moto que sea visible con una cinta reflectiva. Que también es una medida de otro país. Luis, ¿acaso con los autos no se realizan actos delincuenciales? Se debería prohibir entonces que cuatro personas se puedan trasladar en un auto, ¿no? Por Dios, totalmente fuera de lugar es la participación de nuestros televidentes. Usted puede seguir también mandando sus impresiones en medio de este debate matinal. Señor Renan Espinosa, entonces, dicho, o ya ha escuchado usted también, lo dicho por David Montes, que es de la Asociación de Motociclistas. ¿Qué es lo que se tiene para decir? Que serían medidas que no van a funcionar, incluso también poner la placa en casco y chaleco. ¿Qué opinión tiene usted? Sí, mira, lamentablemente seguimos con argumentos falaces, ¿no? Con este tema de que no va a funcionar, que no todos somos delincuentes. A ver, acá lo que necesitamos todos los ciudadanos es contribuir en la lucha contra la inseguridad ciudadana. Una sola acción no va a solucionar el problema. La suma de muchas acciones son lo que va a contribuir. ¿Queremos contribuir en la lucha contra la inseguridad o no queremos contribuir? Oiga, si la mayor incidencia se da de asesinatos, los sicarios, por el gota a gota, por las extorsiones, por venganza, los sicarios van y te matan. Te matan el segundo pasajero que está en la moto. ¿Queremos impedir que eso siga ocurriendo en nuestro país? Entonces todos nos ajustamos la correa y dejamos de usar la moto con un segundo pasajero. Si tengo que trasladar a un familiar, como soy gente honesta, lo mando en un transporte distinto. Porque tengo que cumplir la ley, porque tengo que contribuir que la policía pueda visualizar a la delincuencia. El delincuente no va a ser sancionado, se va a correr. El delincuente no va a ser capturado con facilidad, va a huir. Pero necesitamos visualizar con rapidez a quienes están subiendo en una moto para asesinar personas. Y por eso vamos a hacer siempre nuestro patrullaje, nuestros operativos junto con la policía para identificar. Cuando esto se pueda ir controlando, va a volver a las cosas a su normalidad. Tenemos que ajustarnos las correas. Las personas también no quieren rejas en las calles, pero vemos un montón de calles enrejadas. La gente pone en las puertas peatonales de las rejas fierros para que no pasen las motos lineales, porque son las motos lineales en las que se ejecutan la mayor cantidad de criminalidad. No digo que los motociclistas, los moteros, el señor Davigo, todos sean delincuentes, por favor. No sigamos usando argumentos falaces. No soy delincuente, soy motociclista. Señor, estamos hablando de los sicarios, de los que asesinan gente, de los que siguen matando personas. Esto tenemos que combatirlo. Una acción. Hablan de la placa tipo Mercosur, la más grande. Hablan de chaleco. Oiga, todo lo que sea necesario para lograr identificar, porque no vaya a ser que ahora me saquen con argumentos falaces. El delincuente no se va a poner chaleco, el delincuente no se va a poner la placa grande, el delincuente no se va a poner un número en el casco. Seguramente no lo van a hacer, pero hagamos el esfuerzo. Tenemos que luchar contra la inseguridad y todas las acciones que podamos hacer van a ser efectivas para lograr este objetivo. Ahí estamos totalmente de acuerdo y creo que todos en la misma línea, que todos estamos preocupadísimos por lo que vemos en las noticias todos los días. O sea, eso es una línea que todos estamos en el mismo sentido, ¿verdad? El hecho de que estamos cansados de ver el tema de los robos, extorsiones, sí, se utilizan algunas motos para hacer los actos, es verdad. Sin embargo, lo que creo que el quiebre es que no todos pueden ser tratados por iguales. No, o sea, no todos son iguales, y usted bien lo dice, ¿no? No todos son delincuentes, pero, y así es, tal cualmente sí, de acuerdo, ¿no? Sin embargo, el tema es también cómo le cambia la vida al grupo que utiliza las motos como medio de transporte, como medio de sobrevivencia para trabajar. Es ahí la gran preocupación, ¿no cree usted? Sí, y además el alcalde debe tomar en cuenta de que es alcalde de uno de los distritos más pobres de Lima y le está obligando a las personas a dejar de utilizar su vehículo y a gastarse 200 o 300 soles más
cuando posiblemente esta persona viva con un sueldo mínimo o poco más, y hay que sumarle un gasto a una economía que ya viene golpeada de por sí, cuando, claro, es fácil decir desde mi poltrona, ajustense la correa, ¿no? No para todo el mundo es fácil ajustarse la correa. Gastarse 3 soles diarios por una persona es probablemente desayunar menos, o almorzar menos, o no llegar a fin de mes. Tampoco se está tomando también, ¿no?, en cuenta eso. ¿Alcalde? O morir. O sea, entre eso, esa, o la vida... esa persona no comete un delito. Esa persona no es un delincuente. Se está tratando a una persona que es honesta, que son sus administrados, los vecinos de su distrito, como delincuentes. Se les está afectando económicamente, se les está intentando retirar el vehículo, además de ser posibles víctimas de la delincuencia que no están sabiendo controlar con medidas realmente efectivas. Las víctimas son como la señora de Villa María y sus hijos, que acaba de ser asesinada. Estas son las víctimas. Sí, y lo hubieran matado igual si la persona hubiese estado en auto, si hubiese estado en mototaxi, si hubiese estado en lo que sea, porque esos delitos se cometen porque no hay control ni hay fiscalización. Nosotros, y lo hemos dicho todo el tiempo, estamos a favor de la fiscalización siempre. Si nos quieren intervenir cada 5 cuadras, que lo hagan. Si nos quieren pedir el DNI, si nos quieren pasar por un sistema donde revisen si tenemos antecedentes policiales, penales, judiciales, que lo hagan todos los días. Estamos completamente a favor de eso. Y deberían estarlo haciendo aprovechando el estado de emergencia. Hagan allanamientos, requisitorias, que nos requisen, etcétera, que lo hagan. También se dijo que se iba a hacer esto tanto en Surco como en Miraflores, que se iba a poner el tema, ¿te acuerdas? El código en el casco, en el chaleco, y al final finalmente no se ha hecho. O sea, son medidas que también se dicen y no sucede. Porque salieron muchos, ¿no?, grupos también de moteros a oponerse sobre eso. Entonces, lo que ocurre es que acá hay que diferenciar. Hay gente de bien, como el señor y muchos que usan moto. Y ahí en ese grupo de bien se camuflan los delincuentes. Ayúdenos a identificar a los delincuentes. Fiscalizo. Que justamente usan la moto con 2 ocupantes. Ayúdenos a identificarlos. ¿Cómo? Visualmente. Hagan porque el de bien va a estar solo. El delincuente va a estar siempre de 2. Porque va a ir a asesinar. Hemos cuando visto lo un podemos montón de delitos cometidos fácilmente por una sola persona. Y el alcalde Espinosa lo que menciona es todo lo que contribuye a la lucha. O sea, una persona en motocicleta, pero también están de acuerdo con el casco y el chaleco, para que también pueda. ¿Ustedes qué piensan de esa medida, concretamente? ¿Casco y chaleco con placa? A ver, esto ya lo revisó el MTC, no se puede aplicar por un tema de garantías, porque yo me compro un casco y se me inhabilita la garantía si yo modifico el casco. Eso ya lo revisó Indecopi y lo revisó el Ministerio de Transporte y Comunicaciones y no se puede aplicar. No, sí, pero más allá de eso, ¿usted para qué quiere ver mi placa? Yo no soy delincuente, ¿para qué ver mi placa? Además, la placa está en la moto. ¿Para qué necesita ver la placa? ¿De qué le sirve ver la placa? Nuevamente, argumentos falaces. No, siempre usamos argumentos falaces. No porque yo, no porque... Mire, yo les pido a la ciudadanía. Todos tenemos que ajustarnos y hacer el esfuerzo. Nuevamente, pongo el ejemplo de las rejas que existen en las calles. ¿Queremos rejas en nuestras calles? Quisiéramos andar libres. Pero no preferimos rejas en nuestras calles para salvaguardar nuestra vida. ¿Es lo justo? No es lo justo. Pero tenemos que hacer el esfuerzo para poder identificar y separar la paja del trigo. Y ese es el gran esfuerzo. Si bien es cierto, la normativa puede prohibir que pongan el código en el casco, porque es cierto, tal vez yo alquilo una moto, mi casco, me traslado en otra. Pero lo real es que busquemos los mecanismos para poder identificar, que se facilite la identificación. La gente buena va a usar su placa, la gente buena se pone un chaleco, la gente buena contribuye para diferenciarse de los malos, para que los malos no se camuflen. Lo mismo pasa en el transporte del mototaxi. Nosotros también hacemos control porque tenemos injerencia en el transporte menor. Hay proyectos de ley que ya están proponiendo incluir las motos lineales como transporte menor. Oiga, hay que hacer todo el esfuerzo para impedir que sigan matando gente. Cuando no nos pasa, es bonito, pero cuando nos pasa, ahí seguramente ya queremos ir. Quiero hacerles recordar, Mari y Julio, que aquí lo que prevalece es el bien de la mayoría. De la mayoría, es lo que dice la Constitución, no solamente de un grupo, de la mayoría. Y a la mayoría los tienen asustados y los tienen matando. Y eso vamos a seguir trabajando para combatirlo. En general, como le repetimos, no todos estamos en la misma línea. Preocupados estamos. Políticas de inteligencia es lo que deberían haber como gobierno central para empezar. Sin embargo, también es importante escuchar a la gente en la calle. Por eso es que hemos salido a encuestar para ver qué opinan sobre ese tema. Vamos a escucharlo. La respetan. Esa norma salió hace mucho tiempo y hasta el momento siguen conduciendo los mototaxistas con 2 personas, con una persona atrás, ¿no? Entonces, además, no me parece tampoco que sea una solución para todo lo que estamos viviendo. Estoy de acuerdo que hay un control mejor, pero deben estar compuestos también de un plan de acción complementario, ¿no? Creo que no es la última alternativa, porque muchos se desplazan por necesidad. ¿A ti te da temor a veces ver 2 personas en una moto? ¿Perdón? ¿Te da temor a veces ver 2 personas en una moto? En lo personal no, pero es inseguro en cualquier lugar. Hoy en día está un poquito difícil la situación, ¿no? Bueno, sí, yo pienso que va con eso a quitar lo de las extorsiones, ¿no? Me parece exagerado. No creo que ayude en nada.
pero a usted le da miedo a veces cuando ve dos personas en una moto. Por supuesto, me hago a un lado. Sí, cuido mi cartera. Está bien porque hay mucha inseguridad pues por todos lados, ¿no? Y a veces cuando se acerca una moto con dos personas a veces uno tiene miedo porque piensa que te van a robar, ¿no? Y me parece que está bien. ¿Sientes que funcionaría? Puede ser que sí, porque aquí tanta inseguridad que puede ser que esté bien. Que está bien porque mucha criminalidad, sicariato y todo lo demás, ¿no? Yo pienso que está bien. ¿Le da temor a veces ver dos personas en una moto? Sí, a cualquiera, ¿a quién no? Parece bien que dos personas vayan en una sola moto porque hay mucha delincuencia. La vez pasada me robaron. Dos, uno va corriendo y el otro le alcanza. ¿Le da temor todavía ver dos personas en una moto? Me he quedado traumada con eso. Sí, me da bastante temor y está bien lo que va a hacer la municipalidad. Bueno, ahí está la palabra de la gente en una abrumadora mayoría y quiero preguntárselo a usted, señor Montes, ¿qué piensa cuando escucha a la gente decir estamos traumados y ya cuando vemos dos personas en una moto ya estamos en alerta? ¿Qué opina usted? Bueno, la pregunta obviamente está segmentada, ¿no? Si le preguntas a alguien si le da miedo ir por una calle oscura donde ve un grupo de personas, te va a contestar lo mismo, también me da miedo, ¿no? Si veo dos personas sospechosas, también me da miedo, ¿no? La pregunta está dirigida de manera particular, ¿no? ¿Pero por qué crees que está direccionada la pregunta? Porque el reportero lo que está haciendo es ver el sentir de la gente. Y él está preguntando, ¿tú qué sientes cuando ves una moto con dos personas? Esa es la pregunta que ha hecho. Hay un sentir general. Tenemos miedo a salir a la calle. Uh-huh. Y hay algo que no se toma en cuenta. La primera víctima de esta cadena de delitos son los motociclistas. Porque ¿de dónde cree que saca el delincuente la moto? ¿Va a un concesionario y se la compra? No, nos la roban a nosotros. O sea, nosotros somos los primeros interesados en que se reduzcan los números de delincuencia, porque matan gente para quitarle la moto o te la roban al paso, etcétera. O sea, somos los primeros, las primeras víctimas de esa cadena de delitos. Sin embargo, insistimos, si bien, como se viene mencionando, a veces justos pagan por pecadores, en este tipo de medidas prácticamente los pecadores nunca van a pagar, porque ellos no van a ir a pagar una multa. Si queremos, obviamente, identificar, está bien, hagamos la gestión. Identifiquemos cuando vayan dos personas en moto que se les intervenga las veces que sean necesarios, porque no estamos en contra de eso. Pero ¿por qué ponerle una multa a una familia que a duras penas seguramente está pagando su moto de manera mensual, una multa de 1 UIT, de 2 UITs o del monto que sea? ¿Por qué obligarlos a gastar en pasajes cuando la economía viene tan golpeada, cuando son distritos donde probablemente hay un alto índice de pobreza? Y esto, por otro lado, insisto, y el señor aquí alega que son argumentos falaces. No, estoy refiriéndome a una investigación académica de una universidad muy prestigiosa en Colombia que indica que bajo todas las modalidades que se probó en Colombia no ha dado ningún resultado positivo en seguridad ciudadana, pero por otro lado, la afectación a la ciudadanía fue bastante grave. Muchísimas gracias, David. Y bueno, en respuesta a lo que tú comentabas de la multa, sería de 5.150 soles lo que se pagaría si es que dos personas están yendo dentro de una moto como está estipulada, ¿no? Entonces, ya la última reflexión, alcalde, antes de terminar sobre lo que estamos planteando. Sí, mira, lo que hemos hecho en la Mancomunidad de Lima Norte, es el acuerdo que hemos tomado todo, es porque, como ya conocemos, Lima Norte entera ha sido declarada en estado de emergencia por el alto índice de criminalidad, justamente en su mayoría cometido por motos lineales con un segundo ocupante. El propósito no es recaudativo, el propósito no es sancionador. La sanción, en el mejor de los casos, debe ser disuasiva. El propósito es acá salvar las vidas de las personas, que no sigan matando a las personas inocentes. Un bodeguero extorsionado es perseguido y es asesinado por un sicario. Y así, ¿cuántos casos más están pasando? Y ese es el principal objetivo. Yo le pido a David y a todos los que están en distintas agrupaciones de moto que también pongan de su parte. Pongan de su parte para separar la paja del trigo. Más de 3 millones de motos, es probable que sea la gran mayoría de gente buena. Pero por un grupo de gente mala, están siendo también víctimas de una muy mala imagen. Contribuyan, por favor. Sumen al esfuerzo de la lucha contra la inseguridad. Poner cámaras no es la solución únicamente. Poner alarmas no es la solución únicamente. Controlar las motos con un segundo ocupante no es la solución únicamente. No digamos que cada acción va a solucionar el problema. Es el conjunto de acciones dentro de una estrategia que va a ayudar a solucionar el problema. Y sigamos exigiendo que el gobierno le dé mayores
presupuesto, mayor tecnología a la Policía Nacional para que investigue, para que haga trabajo de inteligencia, para que pueda reconocer, identificar a estas bandas, como se vienen haciendo según algunas noticias que vemos, y poder disminuyendo esta alta, este alta, alto índice de criminalidad. Correcto. Y así volver a la normalidad como todos quisiéramos. Correcto, correcto. Renán Espinosa, alcalde de Puente Piedra. Clarísimo en la intervención y claro también el punto por parte de los motociclistas representados por David Montes. Agradecer a ambos. Es sano el debate también para conocer todas las posturas y ver como ciudadanos lo que queremos todos los peruanos, que haya mayor seguridad en las calles, ¿no? Que esa es la finalidad que queremos. Gracias, señores, por estar esta mañana con nosotros.